Bueno, Tulen, que acabamos de llegar a Asturias. Vamos a empezar lo que es una aventura. Vamos a estar aquí 2 días y vamos a tener el reto de visitar todo lo que podamos de Asturias. Y vamos a enseñar en este vídeo qué ver en Asturias en 2 días. Ya hemos cogido el coche. Nos disponemos ya a empezar nuestra ruta por Asturias. Vamos a, ya les digo, hemos visto muchos vídeos, lo principal que suele venir a ver la gente. Vamos a ver lo que creemos o hemos considerado que es lo más importante o lo más bonito para ver. Hay muchas cosas que ver en Asturias, así que solo tenemos 2 días y arrancamos ya. Empezamos, así que esto es de Trulengue por el Mundo. Bienvenidos a Asturias. Que como decimos, llegamos a Avilés. Entre los puntos interesantes vamos a visitar de Avilés, su casco histórico, declarado monumento histórico artístico del patrimonio nacional desde 1955. Curiosidad, es la ciudad con mayor soportales de toda España después de Santiago de Compostela. De Trulén, que nos traemos a Paco Arteaga con nosotros, que no había salido en el vídeo, estábamos que bueno, lo habíamos sacado. Paco Arteaga es nuestro Trulenque acompañante honorífico de este viaje. ¿En serio? Tulen, que otro, el segundo punto para visitarlo de Avilés, aparte del casco histórico, según salimos, nos dirigimos al segundo punto que consideramos importantísimo de sí visitar en Avilés, que es el centro Niemeyer. Así que el centro Niemeyer fue inaugurado, como no, por el famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Fue, por lo visto, un regalo, digámoslo así, una donación que hizo el arquitecto a Asturias por su 25 aniversario de los premios Príncipe de Asturias. Cabo Peña, situado entre Avilés y Gijón, es un espacio natural protegido, y decir que desde el 2014, si no me equivoco, forma parte de la red europea Natura 2000. Son redes europeas encargadas de la protección de la biodiversidad, o sea, tanto de fauna como de flora. Una zona de fácil acceso, como ven, son rampas de madera. Digamos que es una forma para que la gente no salga de los senderos, para proteger lo que es la fauna y la flora del lugar.
También, o sea, eso facilita también el acceso a los impedidos, digamos, con menor, con problemas de movilidad. Pero vamos, vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues parece en principio que es muy, muy, muy bonito. Que nuestra tercera parada en Asturias, Gijón. Gijón, la ciudad más poblada de Asturias, es considerada como la capital de la Costa Verde. Varios los sitios que podemos visitar en Gijón, o sea, puntos importantes para visitar. En principio empezamos por el barrio o casco antiguo o barrio de Simadevilla, que es uno de los barrios desde donde se supone que creció Gijón desde su fundación, el siglo 5 antes de Cristo. Tiene una longitud de unos 8 kilómetros, 750 metros, que va desde lo que es la iglesia de San Pedro Apóstol hasta el cabo de San Lorenzo. Dicen que lo que es los tramos están señalizados, no lo vi, con lo que es unas placas que nos indican la distancia de cada 250 metros para saber más o menos lo que hemos recorrido, y decir también que lo que es el tramo del paseo del muro de San Lorenzo, de la playa de San Lorenzo, es parte de lo que es el camino de Santiago, que cruza por aquí, por Gijón, lo que es el camino de la costa. El camino de Santiago, que está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.